Este 2014 hemos tenido la fortuna de estar cerca de nuestra familia y hemos logrado hacer familia también con todas las personas que se unen a tu día domingo a domingo. Y bueno, ahora es mi turno, ya tengo aquí mi papelito y dice, todas por algún medio hemos recibido algún comentario del programa. ¿Cuáles han sido sus experiencias? Oigan, yo les quiero compartir, sí, una muy bonita. Siempre, bueno, cuando me reconocen de que, ay, tú eres la que trabajas en tu día, desde, ay, sí, oye, me encanta, así nunca puede faltar, siempre me dicen, la sección de principio a fin. Sí. Es así como la favorita de, no, es que me dejas siempre algo, qué bárbaro. O sea, en los momentos cuando más necesito esas palabras, esa reflexión, es cuando prendo la tele, veo tu día y está la señora Carmen Álvarez del Castillo hablando, diciendo su historia o algo, y que me deja tanto. Eso es siempre. Coincido sí. contigo. También de los comentarios que me han hecho, también siempre sale a relucir esta sección de principio a fin. Bueno, yo soy maestra y me ha tocado una señora en especial que dijo, Miss, mi hijo se levanta temprano los domingos y ahora vemos en familia el programa de tu día. Claro, claro, es que es un programa que tiene de todo y para todos. Yo creo que lo disfrutamos grandes y chicos. Y a mí me han hecho el comentario, por ejemplo, maestros que utilizan las secciones que nosotros ponemos, porque también es cultura, es conocimiento, es historia, y pues que todos estos conocimientos los hacemos de una manera más divertida, más ágil, más digerible, y ellos se los pasan a sus alumnos para retomar ahí los datos más importantes y se les quedan mucho mejor. Padrísimo. Entonces tu día contribuye a la educación también. Qué bueno, ¿no? Y qué lindo que reconozcan eso del programa. Y que sí. La verdad se ha hecho con mucho cariño para todos. Claro. Pues desde que tú inició, cada aportación, opinión y sugerencia ha sido muy valiosa para este programa y sus contenidos. Por eso les agradecemos de corazón su comunicación y a cambio les llevamos siempre lo mejor, como lo que sigue. Así es, porque cada mes del año hemos venido presentando el mejor video del mes y hoy en este programa especial ha sido esta productora la que ha realizado el mejor video, porque queremos transformar a Durango, transformar el mundo y transformar tu día. Adelante. Durango, más allá del agua, la tierra del general Francisco Villa, hombre con talento militar. Estás en la tierra de la familia Revueltas, cuya sangre duranguense conjuntó la música, el arte y la política con visión de cambio. Visitas la tierra del cine, la tierra de la cultura, donde se inspiraron las bellas notas de Ricardo Castro y donde el dulce pero fuerte semblante de Dolores del Río fueron abriendo camino en el mundo. La tierra de Benigno Montoya, cuyas manos e ingenio dejaron para la posteridad la belleza de encontrar ángeles en medio de un trozo de cantera. Es la tierra de la cultura, donde las obras trascienden en el tiempo. Es el Durango que vive en sus muros, en sus patios antiguos, donde se avivan los recuerdos y donde la historia es presente con vida, así como viven los ideales del primer presidente de México, Guadalupe Victoria, dignamente duranguense. Durango, más allá del agua y más allá de su historia. Durango celebra la prosperidad y su visión de cambio. Durango somos tú y yo, que unidos vamos construyendo con valores el futuro de las próximas generaciones. Este es mi bello Durango.